Rojo, Rayo prepara algo. Será mejor que sigamos a lo nuestro. Es hora de hacer saltar la banca o volverse a casa de vacío. Ryan tiene la llave genética de Raptor. Si se la arrebatamos, podremos salir de este lugar de mala muerte. Si no, acabaremos en el otro barrio. Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra. ¿Quieres? Es hora de terminar con esto. Veo que Corin ha perdido su toque. Si lo hubieras conocido cuando solía creer en el trabajo, en la lucha. Y ahora se pudre en ese infierno, a la espera de que alguien le diga que sigue siendo genial. Supongo que por eso te dejó vivir. Puedes sentirlo, ¿verdad? ¡Andrew Ryan! ¿Por qué me llevas tanto tiempo? Sano alza la vista y ve la faz de Dios. Pero mira a tu alrededor. Esto está hecho una auténtica convención de gusanos. Todos tenían madres, padres, gente que los quería. Se casaron, se tiraron a sus mujeres. ¿Qué te hace pensar que eres diferente? Todavía no he elegido un hueco para ti en la pared. Dime si tienes alguna preferencia. Tuve que ponerme en plan ley de la jungla con ese bruto asqueroso durante 3 semanas hasta que al final me desveló cómo llegar hasta Andrew Ryan. Genera una sobrecarga simpática en el núcleo armónico 3. Así de simple. Ahora no queda más que averiguar qué diablos es una sobrecarga simpática o... Ya puestos un núcleo armónico 3. Pan comido para un técnico electricista. Una lástima que yo diseñe zapatos de mujer. Iré a ver a los mecánicos que quedan vivos en el control de pérdida de calor. A ver qué puedo sonsacarles. Qué propio de todos los parásitos que han tratado alguna vez de ocupar el lugar de otros. Podría explicarte la ciencia que hace imposible lo que intentas lograr, pero eso sería como tocar Mozart para una rana. Usaremos tu lápida para pavimentar calzadas. Ignora las mentiras de Atlas y sus parásitos. Raptor está en auge. ¡No te desistas!
We tricked you, master. Para crear un lugar así. ¿Y qué has construido tú? Nada. Solamente puedes saquear y destrozar. No eres un hombre. No eres más que una termita en Versalles. A la tía que vino hoy a la tienda con una buena delantera y de punta en blanco. Era muy reservada, pero no hacía falta ser ningún lumbrera para ver que no tramaba nada bueno. Preguntaba por cierres magnéticos y cosas así. Me anduve con evasivas, pero me caló. Después de darme un buen garbeo por su patio trasero, le indiqué cómo llegar a Kiburst en los talleres. Rapture se habrá ido al infierno, pero a veces la gran cadena todavía te da un respiro. Thank you.
Antes de que la última rata te haya devorado por completo, Rapture habrá regresado. Yo encabezaré un desfile. ¿Quién era ese?, preguntarán, mientras señalan los patéticos restos que cuelgan en mi pared. ¿Quién era ese? ¡Maldito sea! Eso creo que es. Si me equivoco, una inocente acabará en la sangrienta pared de los trofeos de Ryan. Si tengo razón, bueno, más vale tener razón. Ya casi he terminado el dispositivo. Ahora no me puedo ablandar, no puedo. Básica está lista. Tengo una carga de nitroglicerina en mi despacho, que servirá como catalizador. Ahora necesito 4 cables R34 con revestimiento de plomo para pasar el circuito. Luego media lata de gel iónico. Esa es la parte fundamental de la mezcla. Debería poner el núcleo en modo compensación, enviar un montón de energía por la línea y hacer saltar el cortacircuitos de la puerta de Ryan. En teoría, o funciona a las mil maravillas, o hace volar la mitad de Rapture. Que no arriesga. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un parásito? Un hombre construye. Un parásito pregunta: ¿dónde está mi parte? Un hombre crea. Un parásito dice: ¿qué pensarán los vecinos? Un hombre inventa. Un parásito dice: cuidado, no vayas a ofender a Dios. Thank you.
¿Sabíais que se está librando una guerra? Si no haces un correcto mantenimiento de esos Big Daddies, se liquidan esos R-34 como si fueran caramelos. Los matones de Atlas nos atacan constantemente y con dos mecánicos muertos esta semana tenemos que controlar los costes. Si quisiera tratar con aficionados, me habría quedado en tierra firme. Haber seguido la corriente, supongo. Recombinar y olvidar. Yo creía realmente en este lugar. Creía en Ryan. Pero cuando se puso difícil, Ryan no creyó en Rapture, no creyó en la gran cadena. Creyó en el poder. Y ahora este lugar está acabado. Y he perdido a mi niña. Peor que eso. Es una de esas cosas. Así que soy... ¿una asesina? Bueno, solamente hay una forma de saberlo. Construir una ciudad en el fondo del mar. ¡Qué locura! ¿Pero en qué otro lugar podríamos ser libres del azote de los parásitos? ¿En qué otro lugar podríamos levantar una economía que no trataran de controlar? ¿Una sociedad que no trataran de destruir? No era imposible construir Rapture en el fondo del mar. Era imposible construirla en ningún otro lugar. Lo ayudé por qué. Dictaré sentencia contra ti.
construir una ciudad en el fondo del mar. ¡Qué locura! ¿Pero en qué otro lugar podríamos ser libres del azote de los parásitos? ¿En qué otro lugar podríamos levantar una economía que no trataran de controlar? ¿Una sociedad que no trataran de destruir? No era imposible construir Rapture en el fondo del mar. Era imposible construirla en ningún otro lugar. ¿Hay sangre en las calles? Por supuesto. ¿Han optado algunos por autodestruirse al recombinarse a lo loco? Es innegable. Pero no haré proclamas. No dictaré leyes. La gran cadena se mueve lentamente, pero con sabiduría. Es nuestra impaciencia lo que invita al parásito del gran gobierno. Y una vez invitado, no dejará de alimentarse del cuerpo de la ciudad. En el fondo del mar. Eso es una maravilla. Otro hombre resulta estar en un avión que se estrella en esa misma ciudad en mitad del océano. ¿Por qué? Eso suena más como un milagro. ¿Parece una bomba de verdad? Más vale.
Tienes que ponerla en el núcleo, pasado el control geotérmico. Y veremos si esas manitas sabían lo que se hacía. Tendrás que sabrías decir muy bien qué. Piénsalo un segundo y quizá te venga la palabra nostalgia. ¿Qué te ha ofrecido Atlas? ¿Parte del saqueo de mi ciudad? Hazme caso, tu única recompensa será una puñalada por la espalda. Sino en mi intelecto y mi voluntad. Me
¿Me oyes, Atlas? ¡Andrew Ryan no te ofrece más que cenizas! Soy yo. Y lo único que te importa a ti, eres tú. Así es nuestra naturaleza. En el libro de las mentiras, a veces se halla la verdad. Hay ciertamente un momento para todo. Y ahora que te veo en carne y hueso, sé que no puedo alzar la mano contra ti. Pero he de decirte que eres mi mayor decepción. ¿Me escucha tu amo? ¿Atlas? Puedes matarme, pero jamás tendrás mi ciudad. ¡Mi fuerza no está en el acero y el fuego! ¡Eso es lo que los parásitos no entenderán jamás! ¡Hay un momento para todo! ¡Un momento para vivir y un momento para morir! ¡Un momento para crear y un momento para destruir! Detalle por discutir. ¿Qué? Ryan ha activado la autodestrucción del núcleo. Esto es distinto de lo que tú hiciste. Tiene intención de llevarse toda la maldita ciudad por delante. Ve allí y cárgate a ese pringado antes de que reviente todo. Tiene un año, pesa 26 kilos y posee una musculatura comparable a la de un joven sano de 19 años. El asesino ha superado mi última defensa y ahora ha venido a matarme. Al final, ¿qué distingue al hombre libre del esclavo? ¿Dinero? ¿Poder? No. El hombre elige. El esclavo obedece. ¿Crees tener recuerdos? ¿Una granja? ¿Una familia? ¿Un avión? ¿Un accidente? Y luego este lugar. ¿Hubo realmente una familia? ¿Se estrelló el avión? ¿O fue secuestrado? ¿Obligado a caer? Obligado a caer por algo inferior a un hombre. Algo criado para ir sonámbulo por la vida hasta ser activado por una simple frase dicha por su bondadoso amo. ¿Enviaron a un hombre a matar o a un esclavo? El hombre elige, el esclavo obedece.
Adelante. Detente, ¿quieres? ¿Quieres? Una frase poderosa. Una frase familiar. ¿Quieres? Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra. ¿Quieres? Siéntate. ¿Quieres? ¡Levanta! ¿Quieres? ¡Salta! ¡Corre! ¡Para! ¡Gira! El hombre elige. El esclavo obedece. ¡Mata! ¡El hombre elige! ¡El esclavo obedece! ¡Obedece! Ahora date prisa. Coge la llave genética de Ryan y métela en esa maldita máquina, ¿quieres? Muchas de mis pequeñas.
tengo una deuda contigo. Mientras duermes, yo deshago parte del condicionamiento mental de Fontaine. Su control sobre ti ya no será total, pero todavía puede tirar de ciertos hilos muy incómodos. Creamos tu mente con muchas cerraduras y llaves. Fontaine tiene la mayoría de esas llaves, pero no todas. Suchon diseñó tu mente. Enseñó a Fontaine a controlarte. Quizá haya respuestas en el piso de Suchon, en Mercury Suites.